presidente de la República Iván Duque Márquez está en Valledupar analizando la situación de orden público del Cesar. Hablamos con los ciudadanos y esto opinaron. Que esto se componga, mía. ¿Sí? ¿Ya? Una familia fue capturada mientras transportaba 210 kilos de cocaína. Rafael Bolaños se unirá a la campaña de Caleb Villalobos Brochel. Liga contra el Cáncer realizó evento de prevención del cáncer infantil. El 24 de agosto inaugurarán la Catedral a Santo Exeomo en Valledupar. Pastoral de la Salud realizará el jubileo de los enfermos en Valledupar. Arde el Amazonas brasileño. Desde todo el mundo se pide apoyo para salvar al Amazonas. Este 27 de agosto vence el plazo de inscripción de cédulas para elecciones de octubre. Es muy fácil pautar en RPT Noticias, el mejor noticiero. Solicite su cotización al correo electrónico rptnoticias@gmail.com o a la línea WhatsApp 311-676-5376. RPT Noticias, la mejor opción publicitaria de Valledupar.